Destapan por qué TV Azteca expulsó a Rey Lupero de la isla en su mejor momento. Había sido capitán y se había ganado la confianza de algunos de sus compañeros, pero de la nada lo sacaron del reality. ¿Por qué? Pues bueno, te lo contamos a continuación. Las televisoras pueden llegar a ser crueles con tal de cumplir sus planes y proyectos, y parece que TV Azteca hizo uso de esa fama para expulsar a Rey Lupero de la isla 2024. Seguro ya viste los spoilers que lo colocan fuera del reality, pero ¿conoces los verdaderos motivos? Pues bueno, aquí te los decimos. Desde hace unos días se ha dicho que Rey Grupero quedará expulsado de la isla 2024. La información no fue confirmada por Azteca, pero sí la reveló una fuente fidedigna, por así decirlo. La responsable de difundir este rumor fue Keila, la conocida reina de los spoilers, la cual rara vez se equivoca en sus predicciones y afirmaciones. Según la reina de los spoilers, el famoso influencer saldrá del reality en algún punto de la competencia, pero la sorpresa llegó cuando también dijo que lo regresarán a las grabaciones de la isla 2024. ¿Por qué? Pues bueno, se cree que TV Azteca tiene importantes planes para él como un nuevo programa, el cual sería el motivo de esta misteriosa expulsión. Hay dos posibles motivos que justificarían la salida del Rey de la presente temporada de la isla. El primero tiene que ver con el nuevo programa de Azteca. En días pasados, el periodista de espectáculos Alex Caffi habló de un proyecto en la televisora de la Jusco. Según Caffi, la empresa prepara el estreno de un show parecido a Sabadoso, el cual contará con la conducción del influencer y Ferca Quirós, por la cual deberá regresar a México para poder grabarlo. Otra versión tiene que ver con el cierre de MasterChef Celebrity. Se sabe que el final de la competencia llegará el domingo 21 de julio y Rey Grupero fue uno de los participantes más queridos del reality culinario con el afán de reunir todo el rating posible. TV Azteca habría tomado la decisión de llevarlo como parte de la audiencia y como apoyo a los finalistas. Eso conectaría con la versión que dice que el comunicador regresará a Turquía al cabo de unos días. La incertidumbre aún es la constante respecto al caso de Rey Grupero. No se sabe si el motivo de su expulsión del reality tenga que ver con un nuevo proyecto en la televisora o si su salida será momentánea porque irá al final de MasterChef. Pues bueno, como te mencionamos, hay rumores que dicen que Rey Grupero y Ferca Quirós tendrán un programa los fines de semana en la señal de Azteca 1. Primero se manejó la posibilidad de que ambos se unieran como presentadores de Venga la Alegría, pero parece que el camino será otro. En su canal de YouTube, Villanovisión, Alex Caffi dio a conocer las intenciones de TV Azteca. Según el periodista de la televisora de la Jusco, planea un nuevo programa de fin de semana para agosto, el cual llevaría un formato similar a Sabadazo de Televisa y contaría con la conducción de Rey Grupero, Ferca Quirós y Yagüi Méndez. Por ahora TV Azteca no ha dado detalles acerca de ese nuevo proyecto, por ahora solo quedará esperar el tiempo y los anuncios oficiales. ¿Será que le ponen fin a Venga la Alegría fin de semana por darle un show a Ferca, Rey y Yagüi? Parece que Azteca le dio la espalda a Rey Grupero y decidió expulsarlo de la isla 2024, pero no lo hizo para dejarlo sin trabajo. Los rumores indican que lo hicieron para darle nuevos proyectos al interior de la empresa. Solo queda esperar si esos motivos son reales y si él aprovecha estas oportunidades. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen. Nos vemos la próxima.